Y el tribunal, por unanimidad, llegó a la decisión condenatoria respecto del imputado antes indicado por un delito de robo con violencia atentado, un delito de robo con intimidación consumado y un delito de robo calificado con retención. Y le impuso el imputado por estos tres delitos cometidos entre los días 21 a 25 de abril del año 2019 en la comuna de San Carlos la pena de presidio perpetuo. Además, y al mismo imputado por el delito de abuso sexual agravado en contra de una de las mismas víctimas a las cuales le había perpetrado un delito de robo calificado, el tribunal le impuso una pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, más las inhabilidades correspondientes. Atendía la extensión de las penas, tanto la pena de presidio perpetuo como la pena temporal de 7 años. El tribunal no concedió ninguna pena sustitutiva de la privativa de libertad y, por ende, ambas penas, la de presidio perpetuo y la pena temporal de 7 años, son penas que deben cumplirse de manera efectiva por parte del encausado. Ello se debió a que la prueba que se rindió en juicio, consistente en prueba testimonial, prueba documental, incluso prueba gráfica de videos que se recopilaron durante la investigación, resultó ser suficiente a juicio del tribunal para determinar tanto la comisión de los delitos ya señalados como la participación del imputado en calidad de autor en los hechos antes referidos.